No, es que lo que pasa es que o sea, ellos ya van a venir. Se han tardado un poco, seguro están haciendo algo. Están trabajando, sí, chamba, justamente eso. Ve, justo ve, ahí vienen. No lo puedo creer. Por favor. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Un placer. Jacob Mubarak, ¿verdad? Sí, sí. Sí entiende, ¿eh? Algo, por lo menos. Si no, yo para eso. Ah, no, está bien, perfecto. Gilberto. Rosas Landa, Gilberto Rosas Landa. ¿Y tú? Rosa, Gilberto siempre ando de parranda. Por favor. Yo no sabía, o yo quería preguntarle si sabía que tenía un hermano gemelo aquí en nuestro país, en Perú. No, if you were aware that you have a twin brother here in Peru. I don't think so. Dice que él, cualquier cosa, si tú eres Jacob, él es Jacobo. Jacobo Mustafa. For there are no misunderstandings, you are Jacob Mubarak. Is Jacobo Mustafa. Ah. Oh. Mucho gusto. Oh, hermano. Brother. Brother, sí. You my brother. Sí, we are both brothers. Oh. Ah, sí. Ok. Bueno, algo que le tengas que ver. Sí, para. Dice que gracias por venir al Perú. y que ahora sí podemos empezar con la entrevista. No hay ningún problema, ¿verdad? All of that, just to say. Welcome to Peru. And I will reply him in Arabic. Muchas gracias. Perfecto. Quiero ceviche, okay, muy bien. Me está diciendo que si te gustó el ceviche. Ah, my dear amigo. Yes. Did you enjoy ceviche? Too much. Yesterday we have it in some of the restaurants. And it was really, really delicioso. ¿Qué dijo, perdón? Dice que si te gustó el pisco sour. Y que si has probado el pisco sour, obviamente, siendo pisco nacional peruano, porque el pisco es peruano, le dices, que si se ha emborrachado. Oh, have you tried pisco sour? And number two, have you got a little bit dizzy with pisco sour? No, tell him that when our first introduced to pisco sour was very, very bad, because they said, oh, you should try pisco sour. So what is this pisco sour? What is pisco? Huh? I said, it's tequila with egg. Tuvimos una muy mala referencia al principio. No. Me imagino que el señor Mustafa conoce el tequila como hombre de mundo que es. Tequila. Oh, it's me now. Tequila, but I'm going to be there. Tequila. El final, perdón. Tequila. Dice que el tequila es demasiado rico, tanto así que él se lo toma. Cuando preguntamos del pisco sour, nos dijeron que era como tequila con huevo. ¿Qué? No. ¿Quién te dijo eso? I thought that I will find egg inside the tequila, sí. And we will break it. Pero no es así. No. Delicioso. ¿Le gustó? Mucho, pero no ha bebido lo suficiente como para not. No, es que sí, él habla bastante, habla muchísimo, de verdad. Dice que, ¿cómo te enteraste sobre este caso, lo del niño Víctor,
que hacían sus tareas, ¿no? Debajo del poste. Ustedes debajo de este poste de luz. ¿Cómo se llegaron a enterar sobre ese tema? How did you find about Victor? How did the news get all the way to I was Victor was lucky that time because I never checked my Instagram. I don't know why I was searching for something and I saw one of our media in Bahrain putting Victor news and directly where we start. That's why we are here now. Bueno, fue una cuestión fortuita porque él casi no revisa Instagram, él usa otras redes sociales. Ah, mira. Y en esa ocasión entró y la primera noticia que le sale es el video de Víctor. Entonces lo revisa y yo lo recuerdo perfectamente. Fue un 12 de abril cuando me mandó el link del video y me dice, amigo, ¿tienes conocidos en Perú? En ese momento no, ahora sí puedo contar con muchos amigos. Y le dije, no conozco a nadie. Me dice, es que quiero que veas la historia de este niño y me gustaría ir a ayudarlo. Le dije, ok, investigaremos un poco. Y así fue como comenzó todo eso. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Muchas gracias, de verdad, por eso. It's your mine. Porquito te da para ti WhatsApp de JTP, como tú para. ¿JTP? ¿Cómo? WhatsApp de JTP, tú para. Te tengo como tú para. Y me voy a ver ti te. ¿Ya? Sí, ojalá. A ver, te Si pita, jajaja, tú te vas a ti. Sí, WhatsApp. Dice. Dice que cómo te enteraste sobre este programa de comedia, el WhatsApp de JB, cuando le hicieron la parodia aquí en el Perú. ¿De quién se lo dijo, en todo caso? Primero, una pregunta para ti, de colega a colega. Ah, ya. De Gilberto a Gilberto. Exacto. Tienes el mismo problema que yo. Empieza a hablar y en lugar de decir una línea y dejar que traduzca. Ah, ya, por pedacito. Ya. Ya lo hacemos así. ¿Y no recuerdas la primera línea que dijo? Ya, para que retengas, ya. Exacto. ¿Cómo se enteró sobre el programa del WhatsApp de JB? Oh, how did you find out about this TV show? The mayor of Trujillo, yeah. The Moche, he sent us the a short link. And then someone, unfortunately from Bahrain, he sent me the full link of it. Oh. Like it's familiar now in Bahrain. Primero fue el alcalde de Mocho. ¡Ah, caramba! Mire, sí. Saludos al alcalde. ¿Eh? Él nos dijo, por favor, vean este promo, van a salir en este programa. Y cuando lo vimos, dijimos, ¡somos nosotros! A ver, ¿cómo lo dicen? Sirva, pido, brutumente, tapo, tugu, tibi, tapo, tibi, tapo, tu. Este, pero, tapo, tibi, tibi, pat, eres un este Mocho, trujillo, tala, para cita, este, no, traducción. Ah, ok, eso sí, clarísimo. ¿Cómo hizo él para entender quién se lo tradujo? Oh. How were you able to understand what happened at their sketch? Who translated it for you? Where? You. Ahí sí, te arreglas en una. Está bien. No te entendí. Me está diciendo acá mi amigo que si le incomodó o le gustó. What was your reaction? Was it like or it was like? Ah, también le metes actuación. La chama completa. Está bien. I was exactamente. When I was, we were in the pool. Yeah. And I was looking at the video and I said. I was looking at his nose and like this, how is my nose? And that makes me laugh. And then, yes, I like it so much. Me gustó, me pareció. Sí, pero al principio lo primero que vi fue. Hice mi nariz. Ah, caray. Esa es mi nariz. Y después, no paraba de reír. Ah, pero entonces sí le gustó. Me encantó. Está bien, le agradó. Es donde era el alcahuete de la vecina de Tapao, por Gilberto, el alcahuete de Tapao, por tu nombre. ¿Qué te parece? Aquí en el Perú, todo millonario siempre tiene su alcahuete. Sí, tú dile nomás, yo te digo el resto. Okay. Tú dile para que sepa. Every millionaire here in Peru has an alcahuete. ¿Ah? Alcahuete. Sí. No.
Ya, entre nos. Sí. Cierra. Cierra, cierra, cierra círculo. Alcahuete, por ejemplo, es el que... Alcahuete. El que te pone las bebas. Las niñas. O sea... ¡Oh! Yeah. Botella de Coca-Cola. Ya, ese es. Entonces yo quiero saber, porque me está preguntando... ¿Sí? La pregunta. ¿Quieres dar su brotaque? ¿Eres tu friend o eres alcahuete Gilberto? Ah, ok, ok. ¿Quieres saber si Gilberto, o sea, tú, eres su alcahuete de él? ¿Eres su socio? ¿Eres su hermano? ¿Eres su pata? ¿Qué eres en realidad? Exactamente. O sea, tú eres el que pone las Coca-Colas. I'm gonna kill him. Followers are texting me on Instagram and I didn't reply. So, they text him and he replied them. Algo entendía. Entonces el loco cuando sale con la chica y tú te pones a jugar PlayStation, creo que ha dicho. Exacto. ¡Ya ves! Algo parecido. No te conviene decirlo. Esta es la vida de trabajo y si me palabra de brazo, trapo, vete, vete, brazo, brazo, si te pete, no va. Tu culo, que te cara, culo, colegio, para ver, si me le ve poste, para ver, si me le ve. Ok, ok, ok. ¿Sabes por qué quieres construir un nuevo colegio para todos los amigos de Víctor, no? Por favor, les pido. They know that you want to build a school for all Víctor classmates. Yes, but without car parkings. Sí, pero sin el estacionamiento, ya lo quitamos del plan. Ahí está, ya. Ya, pero creo que el hermano me quería... Parking for planes. Aeropuerto. Ah, vos, mal, sí. está bien. Problem city, pero por el mundo. Es que no me sabemos que tiene problemas para llegar esto, el dinero de la donación para Víctor y su colegio, obviamente, por la burocracia gubernamental que existe, ¿no? ¿Puedes explicarle, por favor? Ah, they also are aware of the problems that we were having to get the money directly to the school because of all the bureaucracy. Yes, they said we have to go through them first, and then they will see how it can be. We have to take the permission from them, and we have to pay that to them. And they will build the school. That's what we heard from the fatwa. No. principio, lo que supimos de las dignas autoridades del ministerio fue que teníamos que solicitar un permiso de donación, después de entregarles a ellos los enseres, iban a hacer un dictamen técnico, diversas evaluaciones, mucha burocracia. Sí, mucho enrollo. Si era poner ese por otro mundo, ¿qué te puede dar? Si te pan, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, bueno. Dije, ¿por qué mejor? Si no pueden hacer las donaciones, ¿por qué no nos depositan a nosotros en nuestra cuenta? Téngalo por seguro que nosotros nos vamos a encargar de todo. They say that we have to go through that way. Why don't we trust in them? Confíe, chico, confíe. Place the deposit directly on their accounts. Ah. And you can be sure that they're going to take it to this place. Are they really sure that they're going to build a school? Sure. Prefiere creo que el colegio. No, Adrian, are they sure are they going to build a school there? ¿Están seguros de que van a construir el colegio ahí? Por favor, que no desconfíe, dile. I can trust them if he make his notes shorter. The notes? I can trust them if Mustafa make his nose shorter. Okay. Dice que va a confiar en ustedes siempre y cuando Mustafa haga su nariz más pequeña. No, no se puede, dile que no se puede. We will pay for his operation. No worry. Pagaremos por la operación. Ya está. It's trap. You know the house is bought. Victor, tú te la para ti tiene. Sin embargo, por tu no decimos my home, my boy. Ah, sí, eso es cierto. Bueno, también sabemos. Por favor, está clarísimo. ¿Pero ustedes lo entienden? No. Burros. Sabemos que al conocer la casa de Victor se conmovió nuestro amigo, ¿no? Tanto que decidió construir una casa. When you met Victor's house, you were so touched that you decided to build a new house. Yes. Titano, pues ni que te recuerdo un set, este de orientación, pero por donde para Victor. Sería bueno, sería bueno. A mí me está diciendo en este momento que ya que estás conmovido con Victor,
porque también no construyen una casita para nosotros, estamos necesitados. O por lo mínimo que las arregle, porque en verdad está bien destruida nuestra casita. Well, now that you have been touched by Victor's situation, why aren't you touched by their situation? Why don't you get them a new home, or at least fix the one that they already have? A new hotel for them both. Un nuevo hotel para los dos. Madre, esta entrevista está buenaza. Thank you very much. Thank you very much. Yo, still girls. Pero Víctor, que te curió, te like, te parece similar al mundo que Trujillo hemos separado, te puedes pa. Dice que a Víctor, no sé si ustedes sabrán que le cortaron la luz, ¿no? Porque no está sin plata, no, le han cortado el servicio eléctrico. Se lo acaban de poner. ¿Se lo acaban? ¿Cómo que se lo acaban de poner? Se lo pusieron, ya se lo cortaron. ¿De verdad? Instalaron el servicio, ya se lo cortaron. Si era para tu lado, te puedes pa. Ah, pero me están preguntando si dice que mejor no compra la empresa eléctrica de Trujillo para que no le falte nunca luz a Víctor. You know, the mayor went and put power on Víctor's house. Yes. But they already cut the service because they had no money to pay. Yes. So why don't you buy the electricity company so they can have free electricity all the time, always? Okay, claro. Do you have money on you? Yes. Okay. We're gonna transfer it to them. And then they will talk. Sí, entendí, nos va a dar la transferencia para nosotros, dice. ¿Entendiste? For me, for me. For me, no, for me. For me. Taco, for me. ¿Alguna otra? ¿Puedes prender la? Es una noticia para tu fábrica de chocolate. Para ti, para tu producción oficina, para tu país, para tu gato, para tu. ¿Qué? ¿Qué te para tu con la chocolate? Nosotros, en verdad, me está diciendo ahorita a mi representado, queremos conocer la fábrica de chocolate, o sea, tu empresa, ¿no? Queremos conocer las oficinas, queremos conocer tu país. They would really like to know your chocolate company, your country, and your house. Ah. My chocolate company name is London Chocolate. It rises since 2013. And it makes a really good business because we are imported all the business from many countries through the world. And what is the second thing? I don't know. They are gonna be welcome in your country. Ah, well, tell them about my home. That home I invited you to come. I don't have to. Blah, 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 blah. You talk to them. Su compañía se llama London Store. Importa muchos chocolates y en su país. Serán más que bienvenidos para ir a conocer su cultura, su gente y también la compañía. Allá, dice que de los gastos se encargan ustedes totalmente. Estamos chihuanes. But we will have to cover all expenses because they are chihuanes. They are really poor. Plan for each one. Avión para los dos. Ay, es muy bravo, gracias. Arequipa es morocoto para ti. Morocoto quiere decir final. Ah, morocoto means finish. Done. Deal is done. It's para ticket, pero es para el chocolate, para el Peruvian chocolate. Ah, ok. Ah, está bonito. Sabemos que eres un exitoso empresario de chocolates, pero en verdad queríamos saber si tú quisieras probar un chocolate peruano, que es delicioso y que tenemos un obsequio. Oh, they know that you are a chocolate businessman, and they would like to give you some Peruvian chocolate. That yes. It's really delicious. Mmm. Amor. No, dice que sí. Víctor. Víctor. Oh. Padrino. Padrino. Víctor. Señor, entonces. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, dale, él es tu padrino. Él es tu padrino, hijito. No, él es tu padrino. I will tell them the story of señor entonces now. No, I will tell them. Perdón, perdón, ¿qué dijo? Padrino. No, I will tell them. Son... ¿Y Jacob? ¿Sí? ¿Jacob? ¿Qué es Jacob? ¿Quién es mi padrino? Él. Él. No, él. No, él. Señor entonces, ¿quién es mi padrino? Señor entonces, ¿quién es mi padrino? Él. Es él, recuerdo. Velo. Velo, él está aquí. ¡Dos padrinos! ¡Dos padrinos! Ya sé cómo vas a reconocerlo. Deja que te abrace. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La abrazada, a ver. ¡Oh! Ahora, ahora acá, ahora acá. Siente, siente, ¿ah? Siente, ¿ah? ¡Oh! Víctor, Víctor. ¡Chócala! ¡Chócala! No, no, no. Espera, espera, espera.
Semrática y pobre de jacket de ver. ¡Oh, oh! O paisana Jacinta. Dile que este es un personaje muy, muy amado y muy querido en nuestro país. Se llama la paisana Jacinta. Paisana Jacinta. She looks familiar. Yes. Very familiar. Maybe she. She's the mujer that I will choose. Sí, están emparentados. Es un familiar, es un familiar. Es un familiar. Es about the chocolate Peruvians. Chocolate Peruvians for him. Because I don't have a jacket now, I can wear this one. Qué bueno, porque estaba sufriendo mucho de frío. De frío, pero póntela, si quieres. Por favor. Claro, claro, claro. I have to take this one out. Sure. Te va a quedar, pero y abriga. Y el relojito también. Yo agarro el relojito. Niño pirañón, ¿ah? ¡Oh! Oh, es otro nivel, ¿ah? Perú total es 8. ¡Oh! Y ahora, frío no hay. No cold anymore. Winter no. Is gone. Winter is gone. Where is this, now, this gold? Gold. Ah. 24 carat gold. 24 kilos. Sí, por favor. 24 carat. Bañadito nomás en realidad. Tell my all the people who are watching us that one jacket for each follower now. ¿Perdón? Todas las personas que estén viendo este programa, una chamarra como esta es para todos. ¡Ay! Se acabó, chamarra para todos. Muy agradecido, Jacob. Muchas gracias por venir a WhatsApp de JP. Y te perdono, me te aprendes. Gracias, muchas gracias. Wow. Gracias. Venga. Gracias, Gilberto. Gracias. Muchas gracias. Oh. Igual no te va a caer nada. Lo tenemos que despedir. Muchas gracias a nuestros invitados. Un aplauso para ellos, amigos. Gracias a ustedes también por vernos.